Buenos días. Desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, TV. TV Aprendiendo. Les saludamos con el tema de los viernes de charlas pedagógicas en la especialidad de Geografía. Mi nombre es Daniel Velázquez Ramírez, soy director de la Técnica 61 y enviamos un saludo a todo Cuautepec. El equipo que me acompaña para presentar este tema está compuesto por la jefa de enseñanza, donde también saludamos a su jefe inmediato, el maestro Chimal, y es la maestra Marta Roth. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Estoy a sus órdenes en el séptimo piso, Marta Roth Tapia Flores. Gracias, maestra. Nos acompaña también la maestra María Elena Tobar Escalona, supervisora en el área 2 Norte, donde también enviamos saludos a todos nuestros compañeros, especialmente al ingeniero Higinio Barrón. Saludos. Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y gracias por invitarnos a participar en este intento de que los maestros conozcan lo que hacemos aquí en el interior de la Dirección General y que nos sirva como parámetro para consolidar nuestros esfuerzos que estamos haciendo en las escuelas. Gracias, maestro. Gracias. Ya que hablamos de ubicación geográfica y que lo vamos a hacer en este tema, puros norteños estamos aquí. En este caso nos acompaña el profesor Rodolfo Calderón Martínez, desde la técnica número 30, donde enviamos también un saludo a su director, el ingeniero Víctor Hugo Dávila. Gracias, profesor. Muchas gracias. La Escuela Secundaria Técnica 30 agradece la invitación y este maravilloso equipo de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Muy amable. Les saludamos, les recordamos que el área de geografía, la materia de geografía, tiene una importancia vital para la formación integral de nuestros educandos, al grado que ha sido la representación, podemos hablar de que desde el siglo II antes de Cristo ya existía el término geografía a través de unos libros de Ptolomeo, pero pensando en nuestra actualidad, hay un diagnóstico de qué características tienen nuestros alumnos, cuáles han sido las dificultades que se nos presentan para que nuestros maestros y ellos mismos logren un aprendizaje significativo. En este sentido, solicitamos la intervención de la maestra María Elena Tobar. Muchas gracias. Sí, efectivamente, los maestros se enfrentan a muchas situaciones para que el aprendizaje sea llegado y sea asimilado por los alumnos. A lo largo de la experiencia hemos detectado, igual que hemos compartido con nuestros compañeros, algunas situaciones que han hecho que el maestro le cueste trabajo el aprendizaje. Se ha detectado que los muchachos no vienen con un conocimiento en cero, trae un conocimiento, pero a veces el maestro no lo vincula a lo que él sabe de primaria a secundaria. Y además este conocimiento que traen los alumnos no del todo es al 100%, traen sus debilidades. Otra dificultad a la que nos enfrentamos es que los muchachos no reconocen, no tienen referencia sobre la ubicación espacial y de tiempo. Esto debido a que les falta desarrollar y madurar lo que es el desarrollo psicomotriz y el pensamiento hipotético deductivo. Trae consigo esto como consecuencia que le cueste trabajo al alumno comprender los conocimientos abstractos. Se le dificulta mucho y sobre todo en geografía como en otras disciplinas. No obstante, en lo que es el conocimiento de la asignatura, vemos que hoy los alumnos carecen del dominio de la división política, de localizar un país, una ciudad. Consecuencia de ello, también no dominan las capitales de estos países. Por eso, a lo largo del ciclo escolar en geografía, se hace hincapié en que, bueno, esto ya no se enseña, pero los muchachos lo deberían de considerar y dominar. En la cuestión de la habilidad lectora, hay una comprensión deficiente, por lo tanto, luego tienen un nivel bajo en la comprensión y en su dominio léxico y sobre todo técnico, no nada más de esta disciplina, sino de muchas otras. Se carece también de un desarrollo fuerte en lo que es lo lógico-matemático y su nivel es insuficiente.
pero una de las que nos está preocupando es la actitud que muestran nuestros educandos hacia el aprendizaje. Hoy se sienten apáticos y no le encuentran una razón de ser por qué aprender y por qué permanecer en las escuelas. Esto es interesante que lo detectemos como maestros y ser los primeros que motivemos a que la permanencia en la escuela es una herramienta que le va a servir al alumno en su desarrollo como individuo. Pero estamos seguros que estas dificultades son ampliamente salvables, especialmente en esta materia, que tiene muchas características dentro de su parte física y parte humana, en la que podemos motivar a los alumnos y hacerlos trabajar de la manera adecuada. ¿Quién mejor para decirnos que en este momento existe un gran interés respecto a los programas, a su enfoque, a ese desarrollo, a esos cambios que existen en la actualidad, que una jefa de enseñanza? En este caso, la maestra Marta Roth, le pedimos que nos explique un poquito respecto a este enfoque y algunas situaciones que tienen que ver con los cambios en el programa. Gracias, maestro. Bueno, a continuación les voy a dar algunas generalidades relacionadas con el nuevo programa. Vamos a dar lectura al nombre de cada uno de esos nuevos bloques, ¿sí? El siguiente sería el número 1, se llama ahora el espacio geográfico. El 2, diversidad natural de la tierra. El 3, dinámica de la población. El 4, espacios económicos y desigualdad socioeconómica. Y el 5 se llama nuestro mundo. Ahora les quiero comentar que se está basando el nuevo programa en los aprendizajes esperados. Eso es lo que va a centrar ahora y respetando los ejes temáticos de la educación básica que inicia desde preescolar hasta la secundaria. Los ejes temáticos son los siguientes. Tenemos que se llama espacio geográfico y mapas, componentes naturales, componentes sociales y culturales, componentes económicos, y el último se llama calidad de vida, ambiente y prevención de desastres. Al respecto, sí quiero insistir y de alguna manera subrayar que nuestro nuevo programa se basa en los aprendizajes esperados, como siempre ha sido, pero en realidad ahora tenemos 6 aprendizajes esperados por bloque. Cada uno de los bloques tiene 6 aprendizajes esperados y continuamos respetando el mismo enfoque basado en competencias. Tenemos las competencias geográficas y por supuesto las competencias para la vida. Perdón, maestra, en sí las dificultades que nosotros encontramos con los maestros, ¿en qué estriban? ¿Cuál sería la parte básica en la que ellos van a encontrar alguna diferencia en estos programas y a partir de cuándo se estarán aplicando? Bueno, mire, el programa actual de geografía de México y del mundo, tenemos algunas diferencias, ha habido algunos cambios, todos los bloques, los 5 bloques tienen cambios. Algo de lo que yo detecto es que se agrega la escala continental. Queridos maestros, han de recordar ustedes que se manejaba la escala local, estatal, nacional y mundial. Bueno, pues ahora vamos a manejar también los contenidos en la escala continental. ¿De acuerdo? Independientemente de esto, vamos nosotros a tener algunos cambios de algunos contenidos que se pasaron a los bloques 4 y 5 y en otros casos ya no se van a manejar aspectos, algunos aspectos políticos como zonas de tensión, y sí estamos nosotros considerando que todo esto se sigue manejando en cada bloque en una forma diferente, pero al respecto de la pregunta que me hace el maestro, el programa de geografía, se va a implementar en su totalidad hasta 2012-2013. Actualmente tenemos 12 escuelas secundarias técnicas como piloto, están trabajando el programa como piloto. Y yo los invito a que inicien ustedes a leerlo, a verlo, a conocerlo, nuestro nuevo programa, que finalmente pues es el que nos va a dar sustento en el próximo año escolar de 2012-2013, ya en toda su totalidad. Ah, además quiero agregarles que ahora vamos a manejar proyecto. Recordarán ustedes que en cada uno de los bloques nosotros trabajábamos estudio de caso,
Bueno, pues ahora cada uno de los bloques se va a trabajar también un proyecto, ¿de acuerdo? Ahora ustedes considerarán de qué tema en especial. Viene muy específico nuestro proyecto y nuestro estudio de caso. Ahí nos están manejando efectivamente qué competencias vamos a desarrollar, qué conceptos, qué habilidades, qué actitudes se manejarán en cada uno de los bloques, ¿de acuerdo? Ahora, otra de las cosas que quiero agregarles es que se tiene que manejar la secuencia didáctica con mayor énfasis. Por favor, con su inicio, desarrollo y cierre, y sobre todo, tener esas evidencias de evaluación, ¿de acuerdo? Tendremos que manejar al respecto la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, como ustedes siempre lo han hecho, queridos maestros. Hablando de una secuencia didáctica, vamos a comentar respecto a un contenido que, aunque no cambia en los programas, nosotros hablamos de que tiene una importancia capital, que es el de coordenadas geográficas. En un momento más, el profesor Rodolfo Calderón de la Técnica 30 nos va a hacer favor de presentarnos esta secuencia didáctica. Pero queremos que a manera de ejercicio, de las escuelas hermanas que nos están sintonizando, aquí a TV Aprendiendo, nos manden sus coordenadas o por lo menos la zona y que pertenecen. Recuerden que nuestra dirección general sería nuestro punto de referencia y ustedes están agrupados en zonas norte, sur, oriente y poniente. Por favor, en sus mensajes también, ubíquense geográficamente. Profesor, ¿nos ayuda un poquito? Muchas gracias, profesor. El tema de coordenadas geográficas pertenece a lo que son círculos y puntos de la superficie terrestre. Pertenece al bloque 1 y su propósito general de este bloque es el de analizar los elementos del espacio geográfico y representarlo a través de los mapas. Pertenece al tema 2, que es representación del espacio geográfico, y al subtema 2.2, que lleva como título círculos y puntos de la superficie terrestre. Ahora, recuperando lo que nos planteaba nuestra maestra Marta, el aprendizaje esperado es de que el alumno pueda localizar países, regiones o distintos espacios a través de las coordenadas geográficas. Así es que en ese sentido es muy importante que todos los compañeros maestros tomen previamente las características de los grupos con los cuales van a desarrollar el tema. Es decir, yo lo voy a puntualizar de manera precisa con lo que son los estilos de aprendizaje. Tenemos una gran variedad, una gran diversidad de alumnos dentro de cada plantel y dentro de cada grupo, incluso de un grupo a otro. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es identificar cuál es el estilo de aprendizaje de los alumnos para ahí determinar la metodología más propia para cada uno de ellos. Vamos a partir de tres elementos. Hay grupos específicamente que son más visuales, tenemos también grupos que son más auditivos, tenemos grupos que son más kinestésicos, ¿sí? Y tenemos a grupos que son más auditivos. En ese sentido, vamos a plantear por tradición, o gran parte de los grupos se han manejado en el nivel de secundaria a lo largo de muchos años, lo manejaban de manera más auditiva y visual, es decir, los alumnos están más acostumbrados, algunos de ellos, a aprender a través de imágenes, o bien a través de lo que les comentaban los maestros. Sin embargo, este no es un patrón específico. Yo partiría en este sentido de diferenciar ambas, y voy a dar un ejemplo para cada una de ellas. Si tenemos el caso de que los grupos son más de carácter visual, yo emplearía, y no sé si ahorita nos hicieran favor de pasar en la pantalla, lo que es la imagen de círculos y puntos de la superficie terrestre, yo emplearía ese tipo de imágenes para que los alumnos, por medio de identificar visualmente todos los círculos y puntos de la superficie terrestre, lo que son meridianos, el ecuador, los polos terrestres, los trópicos, pudiera visualizarlos y tener una identificación espacial. Esto es muy importante para los jóvenes. Ahora bien, tenemos grupos donde los niños no aprenden más en este sentido visual, sino que aprenden más elaborando las cosas. ¿Cómo nos podemos apoyar nosotros los docentes para que el alumno pueda desarrollar esa habilidad o esa competencia en específico? Bueno, existe en geografía
podemos apoyarnos con una pelotita de unicel y ahí los niños, a partir de un estambre o de un hilo, van marcando todos los círculos y puntos de la superficie terrestre, es decir, te permite manipularlo, te permite tenerlo. De esa manera, a los alumnos que tienen este tipo de aprendizaje, que es más kinestésico, les permite adquirir esa habilidad con mayor facilidad. Ahora bien, a lo mejor podríamos preguntarnos ahorita, ¿cuál es la que se emplea de mejor manera? Bueno, cabría decir que ambas son muy propias para el tema. ¿Por qué? Porque para el caso de lo que son el desarrollo de conocimientos específicamente, las láminas visuales y los materiales auditivos son un excelente auxiliar para desarrollar conceptos o conocimientos específicos. Pero bien, esto no es representativo de que el alumno esté desarrollando la habilidad. Este es un punto central. La habilidad se desarrolla en el momento en el cual el alumno comienza a ejercitarlo. Y en este sentido, voy a pedir a la producción si nos puede apoyar con el planisferio que trajimos. Trajimos un planisferio sobre usos horarios porque marca todos los meridianos. En este sentido vamos a dar un ejemplo. Yo quisiera pensar que si nosotros tenemos o queremos localizar lo que es el Estadio Azteca, ¿sí? Pensándolo como un ejemplo a lo mejor urbano, por la situación de que los alumnos les llama mucho la atención el fútbol, bueno, primero tendríamos que localizarlo que se encuentra en nuestro país, en la Ciudad de México, y que en ese sentido tendríamos que emplearnos el planisferio. Ya para esto los alumnos ya tendrían conocimiento de lo que son la latitud, la longitud y la altura, y localizaríamos y observaríamos que la Ciudad de México se encuentra a 99 grados al oeste, si contamos los meridianos, ¿sí? Y se encuentra 19 grados de latitud al norte. ¿Sí me explico? Habíamos comentado también que algunos detalles, por ejemplo, desde hace muchos años se maneja el juego de submarino, es a través de coordenadas con letras y con números, y que pudiéramos adaptarlo como un material didáctico como para este planisferio que usted nos presenta, ¿verdad? Así es. El submarino es una herramienta muy eficaz para desarrollar sobre todo habilidades, nada más la recomendación sería hacerle una adaptación, porque el submarino maneja números y maneja letras. En este caso intercambiaríamos los números y las letras por paralelos y por meridianos, y en ese sentido sería una herramienta muy eficaz para que el niño tuviera la ubicación espacial en el desarrollo de esta habilidad, sobre todo para los alumnos que son más kinestésicos, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Maestro, una pregunta. Este tema, ¿cuánto tiempo se lleva el maestro en desarrollarlo a fin de que se logren los aprendizajes esperados? Y esto le pregunto porque en la mayoría de las escuelas hay temas que se profundizan y se llevan muchísimo tiempo. Situación que vemos que al final del ciclo escolar no se concluyen los contenidos de todo el programa de estudios. Entonces, aquí sí queremos su experiencia y el tiempo para a fin de poder lograr todos los contenidos. Sí, claro que sí. Mire, generalmente yo empleo 3 sesiones, cada una de ellas de 50 minutos. ¿El por qué 3 sesiones? La primera sesión lo empleo sobre todo para desarrollar lo que son conceptos o habilidades básicos para poder emplear la habilidad o desarrollarla en una segunda sesión con los niños. Ahí cabría lo del submarino, ¿sí? Y una tercera sesión ya para evaluar. ¿Por qué la tercera sesión? Yo recomiendo mucho evaluar hasta después de que desarrollamos las habilidades, porque con la habilidad tú puedes evaluar no solo la habilidad misma, sino el concepto previo y a ciertas actitudes. Entonces, ¿cómo desarrollas esa habilidad? Por medio de ejercicios. Le puedes pedir al niño que localice alguna región, que localice alguna ciudad en específico, o incluso su propia localidad, que emplee esos conocimientos que trae, obviamente, desde la primaria, hablando del sentido de la nueva estructura de geografía, y que lo emplee desde su localidad hasta nivel global. Entonces, desde esta perspectiva, la competencia ya la puedes evaluar viendo la habilidad específica con el ejercicio en una tercera sesión. Como estamos pidiendo para las escuelas hermanas, y queremos agradecer que están conectados con nosotros de la técnica número 13, 56, 57, 95, 73, 111, 63, la 6,
la 5, 106, 26, 44, 74, 62, 103, 117, 55, 75, vienen firmadas también como Gina, Lilia, 89, técnica 100, técnica 31, técnica 115, de la técnica 26, saludos especiales al primero E, técnica 56, hablando de la materia, de su importancia y el desarrollo educativo. Por aquí también en la técnica 111 nos estaban mandando alguna sugerencia para ser un poquito más dinámico y más moderno de acuerdo al uso de las TIC, usar el submarino pero a través de Google Earth y Google Map, que sería pues más dinámico y que también los profesores lo estaban ubicando. Entonces, les agradecemos que estén mandando su ubicación geográfica a través del chat y como la 56, que dice que estamos ubicados al sur del DF. Les recordamos que nosotros somos todos del norte. A mí me toca estar en la escuela más al norte de todas, en la número 61, la maestra Tobar en el noroeste, que es donde está la zona 2 norte, el profesor de la técnica 30 en el noreste y la jefatura de enseñanza aquí, nuestro punto central de referencia. Queremos agradecer nuevamente en este 11 del 11 del 11 su presencia en el viernes de charlas pedagógicas que tuvimos con el tema de geografía. Nuevamente agradezco a mis compañeros, la jefa de enseñanza Marta Roth, la supervisora María Elena Tobar, el profesor Rodolfo Calderón y a todos ustedes. Esperamos que esta charla pedagógica haya sido útil y que podamos aplicar rápidamente. Este tema da para mucho más, desde luego, fue un ejemplo, pero es un poco de motivación para que sigamos trabajando por el bien de nuestros niños y de secundarias técnicas. Gracias. Thank you.